Este es el cuarto congreso consecutivo que estamos presentes y bueno, para nosotros es realmente importante por una cuestión de mostrar un poco qué es lo que está haciendo FMC en Argentina, y es un lugar de encuentro para nuestro sector importante, tanto desde lo técnico, que se profundizan muchos temas a nivel de nuestro sector, y muy importante también porque reúne casi 4.000 personas en estos 4 días, así que bueno, muy, muy contento de estar nuevamente presente en APRESID. El ejecutivo nos comentó sobre el crecimiento de esta compañía. Bueno, la realidad es que los últimos 2 años hemos tenido cambios subyacentes importantes para lo que viene en el futuro. Nosotros en el año 2014 compramos una empresa de origen dinamarquesa, Cheminova, que ya la incorporamos dentro de nuestro portfolio. Y en abril el anuncio más importante que tuvimos fue que compramos una línea importante de agro, de DuPont, básicamente enfocada a todo lo que es productos que ya están comerciales y toda la línea de producción de productos que están en desarrollo, como así también plantas y laboratorios de investigación.